Como respuesta a la denuncia ciudadana presentada el día viernes 22 de mayo a través de este medio, en la que el señor Jesús Loreto Cota Martínez señaló retrasos en el tratamiento de una paciente de hemodiálisis, la Coordinación de Comunicación Social del IMSS en Baja California Sur aclaró que la paciente en cuestión ha recibido en todo momento su tratamiento de manera oportuna. Señaló que la paciente de hemodiálisis es atendida en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria, en la Clínica número 34 del Seguro Social, en donde ha recibido su tratamiento de manera oportuna y sin contratiempos por 6 años, con citas programadas 3 veces por semana. Sin embargo, reconoció que en el transcurso de la semana pasada, 2 máquinas de hemodiálisis presentaron un problema técnico, por lo que no se pudo brindar el servicio de manera regular, mientras que se dio aviso al proveedor para su reparación inmediata y se notificó a los pacientes. Esta situación provocó la reprogramación de la atención médica en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 en la ciudad de La Paz, los días jueves 21 y sábado 23 de mayo, por lo que quedó repuesto el tratamiento. Finalmente, enfatizó que esta situación se debió a una falla técnica en el equipo médico y de ninguna forma es atribuible a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Además, indicó que ambas máquinas de hemodiálisis se encuentran en reparación actualmente y se espera que la próxima semana puedan estar en óptimas condiciones para reanudar el servicio de hemodiálisis en la clínica número 34. Con imágenes de Bismar Moirón para CPS Noticias, Daniela Pérez.